Hola, bienvenidos a Coqueta Macramé. En este tutorial vamos a aprender a hacer un camino de mesa, más concretamente para esta mesa de aquí, en el salón de mi casa, que la tengo, es nueva, pues que la tengo así vacía, sin nada, y dije pues quiero poner un poco de decoración y qué mejor que hacer algo de macramé. Así que en este tutorial acompáñame a ver qué diseño voy a hacer para este camino de mesa, cómo voy a hacer el paso a paso y cómo voy a montar la mesa para que se vea súper bonita. Así que acompáñame en el proceso. Lo primero que se hace para hacer cualquier proyecto de macramé, en mi caso que quiero hacer este camino de mesa para esta mesa en concreto, tengo que sacar las medidas de la mesa. En este caso esta mesa mide 1,40 m de largo por 90 centímetros de ancho. Una vez que yo ya conozco estas medidas, ahora sí puedo ir a hacer el boceto para tener una idea más clara de lo que quiero realizar. Así que acompáñame a ver cómo hago ese boceto. Y ahora voy a hacer el boceto. Para ello lo primero que tengo que saber es la medida de las mesas. Como ya sabes, la mesa mide 1,40 m por 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, en sí, toda la mesa sería algo así. De 1,40 m por 90. Y ahora lo que quiero es que en el centro me quede el camino de mesa. Para eso voy a dividir los 0,90 centímetros entre 3. Entonces aquí sería 30, 30 y 30 de esta zona a esta zona. Entonces dejaría libre 30 centímetros en esta zona, 30 centímetros en esta zona y aquí serían 30 centímetros para el camino de mesa. Entonces toda esta zona sería del camino de mesa. Eso quiere decir que el camino de mesa de ancho va a tener 30 centímetros, ¿sí? Eso ya lo tenemos, eso también es súper importante, ya tenemos el ancho del camino de mesa. Ahora tenemos que ver el largo del camino de mesa. De por sí el largo va a ser de 1,40 porque quiero que cubra toda la mesa, pero también quiero que caiga un poco en la parte lateral. Entonces yo aproximadamente voy a dejar unos 20 centímetros para que caiga. Entonces tendré 1,40 m, que será el largo, más 20 centímetros de un lado, más 20 centímetros del otro lado, serían 1,80 m. Entonces mi camino de mesa tendría 30 centímetros de ancho por 1,80 m de largo. Entonces, ahora que ya tengo las medidas generales de este camino de mesa, lo que me queda es ver qué materiales voy a utilizar y más o menos cómo voy a hacer el boceto. Lo primero, los materiales. Para este camino de mesa pienso utilizar un poquito de tela, como esta de aquí, sí, de este color. En la descripción de este video les dejo exactamente dónde compré esta tela, por si quieren comprar la misma. Y también voy a utilizar en cuerda torcida de 2 milímetros, como esta de aquí. Voy a utilizar bastante cuerda de 2 milímetros, más adelante les diré la cantidad exacta, pero estos serán los dos materiales. Ahora sí, te voy a explicar cómo hacer el boceto y cuáles serán los nudos que voy a utilizar. Mi idea es un pedacito de tela, un rectángulo de 30 centímetros, en este caso que ya sé, en este lado, y otro rectángulo más abajo. Los dos rectángulos exactamente igual, que estos serían de 30 centímetros. En esta zona central, mi idea sería hacer nudos planos o cuadrados, pero con una especie de rombo. Voy a ir generando varios rombos. No sé hasta ahora cuántos rombos ni cómo lo voy a... cuántos rombos me van a salir, pero la idea es esta. Algo así sería mi idea. Esto de aquí todo tela, esto de aquí todo tela, aquí un diseño de macramé y luego en los extremos que son de 20 centímetros también sería otro diseño de macramé. Voy a hacer nudos planos o cuadrados y estos nudos planos los voy a unir a la tela. No sé cuántos, en este momento no sé cuántos, igual me salen 3, 4, 10, los puse súper al ojo, ¿sí? Luego quiero hacer una fila de nudos festones. Sí, una fila de nudos festones y luego quiero hacer como unas especies de espigas igual con nudos festones. Aquí quiero utilizar mucho el nudo festón. En esta zona solo utilizar nudos planos, pero en esta zona de acá sí me gustaría utilizar el nudo festón. Hacer como unas especies de V's o de espigas con el nudo festón, que me gusta bastante. Así, y aquí remataríamos otra espiga al final. Luego, para finalizar, aquí me gustaría hacer un rombo similar a los de arriba para que el diseño tenga un juego y sea como un diseño de rombos. ¿Sí? Un rombo aquí con nudos festón, todo esto con nudo festón. Mientras este centro es con nudos planos, aquí lo voy a hacer con nudos festones.
Y para finalizar voy a ver si me queda o no. Esto ya lo veré con el diseño, pero me gustaría hacer aquí otra fila de nudo festón, aquí una fila como la de acá arriba, para que quede todo esto enmarcado, y aquí ya me quedarían algunos flequitos. Entonces ahora queda ver las medidas. Como ya sabemos, de ancho, esto sería 30 centímetros. Ahora nos queda saber la medida de largo total. El largo total de esto tendría que ser, que ya lo sabemos también, 1.80. ¿Por qué? Porque de aquí a acá tendría que haber 40 centímetros y estos dos de color morado serían de 20. Entonces esto de aquí sería de 20 centímetros y este de aquí también sería de 20 centímetros. Y esto sería de 1.40. Entonces ahora tenemos que dividir estos para 3. Entonces para dividir estos 3 voy a hacer que estas telas de aquí, tanto este pedazo de tela como este de aquí, tengan 40 centímetros. Y el tejido de macramé con los rombos en forma de nudos planos sean de 60 centímetros. Entonces sumando todo esto me da 1.80. Y ahora que ya tengo el boceto y las medidas generales, ahora me queda ver el largo de cada una de estas cuerdas, así que haré ciertos cálculos para sacar el largo de las cuerdas. Y ya saqué los cálculos, ya los tengo por aquí apuntados. Hice una regla de 3 facilísimo y saqué los cálculos súper rápido, pero les voy a decir los cálculos que saqué para no contarles qué cálculos hice, qué números y todo esto, que bueno, mejor les digo directamente los números y listo. Si de hecho quieres saber cómo sacar los cálculos de los proyectos de macramé, tengo un curso de macramé que te lo dejo por aquí arriba, donde te explico paso a paso cómo sacar los cálculos para cualquier proyecto de macramé, tomando a base un tapiz que realizaremos también en ese curso. Pero ahora te diré las medidas que te están saliendo por aquí, todas las medidas que necesitamos. Entonces ahora lo que haré es cortar toda esa cantidad de cuerda para empezar a nudar. Empezamos con el camino de mesa y con la zona central. Para ello vamos a utilizar un pedacito de cuerda, en este caso esta cuerda tiene 50 centímetros, y vamos a coger nuestras cuerdas en las siguientes medidas. Cogemos la primera y la vamos a colocar aquí en esta cuerda de aquí, haciendo el nudo alondra de esta manera. ¿Sí? Y así vamos colocando todas las cuerdas. Cuando ya coloqué todas las cuerdas, ahora sí vamos a empezar a hacer los nudos. Para eso, primero, vamos a coger las dos primeras cuerdas y las vamos a dejar de lado. No las utilizaremos. Ahora cogemos las cuatro siguientes cuerdas, que son estas cuatro de aquí, y vamos a hacer el nudo plano o cuadrado. Apretamos bien y ahora hacia el otro lado. Ya tenemos el primer nudo. Reservamos estas cuatro cuerdas. Nos vamos a las cuatro siguientes cuerdas, que son estas cuatro, y las vamos a reservar. Ahora cogemos cuatro cuerdas nuevas, estas cuatro de aquí, y otra vez otro nudo plano. Si no sabes cómo hacer el nudo plano o quieres verlo más detenidamente, en la parte de arriba está saliendo un video donde te explico cómo hacer el nudo plano o cuadrado. O también puedes poner también puedes hacer más despacio este video para que vayas viendo paso a paso cómo hacer el nudo, que es súper facilito de hacer. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con todas las cuerdas. Es decir, vamos a coger cuatro cuerdas más y las vamos a dejar de lado. Ahora cogemos cuatro cuerdas nuevas y hacemos otro nudo más. Entonces vamos reservando cuatro cuerdas, cogemos cuatro cuerdas siguientes y hacemos el nudo, así con todas estas cuerdas. Yo hice toda esta fila con los nudos planos que corresponden a la primera fila, en total me salieron 8 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y muy importante que me sobraron dos cuerdas en cada lado, porque tengo aquí 32 cuerdas, ¿sí? Súper importante colocar 32 cuerdas. Y que te queden dos cuerdas en cada extremo. Ahora, una vez que ya lo tenemos hasta ahí, vamos a ver el siguiente paso.
Ya tengo esta pieza en esta posición. Aquí ya está la primera fila que hicimos en el paso anterior. Y ahora para este paso vamos a coger las dos cuerdas primeras que hemos dejado, ¿sí? Que no las estamos utilizando, más dos cuerdas de al lado. Es decir, estas cuatro cuerdas. Y con estas cuatro cuerdas haremos otra vez el nudo plano. El nudo plano será el único nudo que realizaremos en esta pieza, en esta parte del camino de mesa. Vamos hacia arriba, apretamos. Listo, ya tenemos el primer nudo. Ahora nos vamos al lado, cogemos estas dos cuerdas, más dos cuerdas que tenemos aquí al lado, que habíamos dejado, ¿sí? Que en el paso 1 las habíamos dejado libres. Ahora las vamos a coger, que son estas cuatro cuerdas y otra vez otro nudo. Como ves aquí ya tenemos dos nudos en esta fila. Ahora vamos a hacer el tercer nudo, en el cual ya te habrás dado cuenta, vamos a coger esta cuerda que no utilizamos anteriormente y vamos a coger de este nudo de aquí que hicimos dos cuerdas más. Es decir, cogemos estas cuatro cuerdas y otra vez otro nudo. Y esto es lo que vamos a repetir en toda esta fila. Procurar que todos estos nudos queden al mismo nivel, ¿sí? Que si lo ponemos recto, todos estos nos queden al mismo nivel, así. Y así ya vamos haciendo la segunda fila. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Cogemos dos cuerdas del nudo anterior, dos cuerdas nuevas, que están aquí, ¿sí? Y eso vamos haciendo, miren. Dos cuerdas nuevas, dos cuerdas del nudo anterior y otro nudo aquí. Y así vamos haciendo toda la fila hasta llegar al final. Ya tenemos hecha la segunda fila y en total nos salen 16 nudos. Sí, entonces te tiene que quedar así. Una pieza algo así. Un nudo arriba y dos nudos abajo. Así, un nudo arriba y dos nudos abajo. Todo, un nudo arriba y dos abajo. Uno arriba y dos abajo. Y así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la tercera fila, lo que vamos a hacer es, estas dos cuerdas de aquí no las vamos a utilizar de momento. Vamos a coger estas cuatro cuerdas, que son dos de este nudo y dos de este nudo de acá, ¿sí? Y vamos a hacer aquí dos nudos planos o cuadrados como tenemos aquí, uno y dos. Un nudo y ahora el segundo. Y listo. Yo ya tengo esta zona. Entonces, vas haciendo así, vas cogiendo dos cuerdas de cada nudo. Siempre tienes que coger cuatro cuerdas. Para hacer el nudo plano, siempre cuatro cuerdas. Coges dos cuerdas de este nudo y dos cuerdas del otro nudo y aquí otra vez dos nudos. Luego te vas a las cuatro cuerdas siguientes y vuelves a hacer dos nudos y así. Coge las cuatro siguientes y otra vez dos nudos y así hasta terminar y quedarte sin cuerdas. Es decir, que te van a sobrar dos cuerdas en este extremo y dos cuerdas en el extremo de acá. Y esto es lo que tienes que ir repitiendo alrededor de todas estas cuerdas hasta que te sobren dos cuerdas acá. Estas dos cuerdas y estas dos cuerdas y aquí nos van a sobrar. Y ya tengo hecha la tercera fila con dos nudos aquí en cada una de estas filas. Entonces, como te dije, me sobraron dos cuerdas aquí y dos cuerdas acá. Una vez que tenemos esta zona de aquí, lo que tenemos que hacer es repetir exactamente los mismos tres pasos que hicimos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos cogiendo y vamos repitiendo, 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 repitiendo hasta llegar a una altura, en mi caso, de 60 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a coger primero las cuatro primeras cuerdas, esas cuatro de aquí, y volveremos a hacer otro nudo plano. Entonces aquí cogemos las cuatro primeras cuerdas y nudo plano.
qué es lo que voy a hacer ahora en esta fila de aquí, que es la cuarta fila, es exactamente lo mismo que hice en la segunda fila, que es esta de aquí. Entonces voy a coger cuatro cuerdas más y voy a hacer otro nudo que es igual al de acá arriba. ¿Sí? Entonces hago aquí un nudo. Entonces ahora voy a coger cuatro cuerdas más y voy a hacer otro nudo aquí. Como ves, es súper sencillo, solamente tienes que ir guiándote por las filas que te estoy diciendo y ya vas generando. La idea es ir generando rombos. Mira, ya tienes aquí el segundo rombo, aquí un rombo, aquí otro rombo. ¿Sí? Entonces vamos a ir cogiendo cuatro cuerdas y vamos haciendo otro nudo. Una vez que acabemos, cuatro más y otro nudo. Cuatro más y otro nudo, así hasta terminar toda la fila. Ya tienes hecha la cuarta fila con un nudo. Ahora para hacer la siguiente fila, súper sencillo, vamos a hacer esta zona de aquí de dos nudos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es una fila con un nudo y luego la siguiente fila dos nudos. Y así una fila con un nudo y la siguiente con dos nudos. Y así vamos haciendo hasta llegar a una altura de 60 centímetros. Entonces ahora como tenemos la fila de un nudo, vamos a coger y vamos a coger cuatro cuerdas dejando de lado estas dos. Recuerda que cuando hacemos la fila de dos nudos siempre dejamos de lado estas dos cuerdas de un lado y dos cuerdas del otro lado. Entonces cogemos cuatro cuerdas y vamos a hacer otra vez otro nudo plano cuadrado. Como ves, es súper sencillo, solamente tienes que hacer una fila de un nudo primero y luego la siguiente fila de dos nudos y ahí ya se va generando la forma. Así que vamos a hacer eso hasta llegar a 60 centímetros de largo. Y ya tengo completa toda esta zona de aquí con los nudos planos. Entonces ahora estas dos cuerdas que me sobran aquí, voy a hacerle un nudo aquí. Y otro nudo al otro lado. Sobrantes y listo, ya lo dejo así. Y la parte de abajo, que tengo las cuerdas que me sobran, lo que voy a hacer es cortar mucho más pequeñito, que me queden más pequeñitas, porque aquí vamos a poner la tela. Entonces voy a cortar más o menos por ahí y ya tengo así más pequeñito aquí y acá también ya lo tengo así. Una vez que ya tengo esta zona de aquí, ahora nos pasamos a la siguiente zona. La siguiente parte es esta de aquí, que va a ir en la zona de abajo. Yo ya tengo la primera, entonces exactamente esto de aquí tengo que repetirlo una vez más y les voy a enseñar cómo hacerlo. En este caso, vamos a coger una cuerda y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger esta cuerda, que es bastante larga, tiene aproximadamente un metro, y la voy a atar a la parte de atrás en mi soporte. Aquí. Una vez que la tengo atada así, no se me va a salir. Entonces aquí voy a colocar las 30 cuerdas que las tengo aquí con el nudo alondra. Una vez que ya tienes las 30 cuerdas con el nudo alondra de esta manera, vamos a empezar a hacer la primera parte, que es esta zona de aquí, que son nudos planos o cuadrados. Como ya sabes hacer los nudos planos o cuadrados porque lo hicimos en el diseño anterior, será ya mucho más fácil. Entonces, te lo explico rapidísimo. Vamos a coger cuatro cuerdas y hacemos el nudo. Y hacemos toda una fila de nudos planos. Listo, primero. Y ahora vamos a coger cuatro más y hacemos el segundo nudo. Y así vamos haciendo hasta ya quedarnos al final sin cuerdas. Ya está completa la primera fila, ahora haremos una fila más. En total haremos tres filas, ¿sí? Entonces para la segunda fila y continuando con la red, quitamos dos cuerdas de cada extremo y otra vez volvemos a hacer otra fila más de nudos planos. En este caso cogeremos cuatro cuerdas, es decir, dos cuerdas de un nudo y dos cuerdas de otro nudo. Y volveremos a hacer el nudo plano. Y lo haremos con todas las cuerdas hasta que al final ya no nos quede ninguna cuerda por realizar. Así tenemos el primero,
aquí el segundo y así con todas las cuerdas. Muy importante quitar dos en cada extremo, estas dos de aquí y estas dos del principio. Ya está completa la segunda fila. Ahora vamos a por la tercera y última fila, en el cual vamos a unir otra vez todas las cuerdas, exceptuando estas de aquí que están atadas en la parte de atrás, ¿sí? Entonces vamos a coger todas estas cuerdas y otra vez otra fila como hicimos la primera fila. Cogemos cuatro cuerdas y una vez más nudos planos o cuadrados para hacer la tercera fila. Ya tenemos esta zona de aquí. Ahora tenemos que hacer esta línea de aquí de nudos festones. Para ello voy a coger otra cuerda y la voy a colocar en esta zona y de igual manera la voy a atar en la parte de atrás para que así no se me mueva. Subo, la dejo ahí donde tiene que estar y listo, empezaremos con los nudos festones. Cogemos la primera cuerda, va hacia arriba, bucle, sale así de esta manera y apretamos. Lo apretamos de tal manera que esté recto, ¿sí? Así. Y una vez más con la misma cuerda. Que todo esté muy bien apretado. Y listo, ya tenemos el primer nudo festón. Ahora vamos a por el segundo. Cogemos la siguiente cuerda, muy importante las cuerdas, cogerlas en orden. Y volvemos a hacer. Y así vamos haciendo con todas las cuerdas. Apretamos muy bien cada una de las cuerdas, apretamos muy bien cada nudo y así vamos haciendo. Reservamos y vamos haciendo toda la fila. Ya terminé toda esta fila, entonces ya tenemos esta zona de aquí, ¿sí? Ahora nos queda hacer estas zonas de aquí que son los rombos. Para eso vamos a hacer el primero. Todos estos rombos de aquí, como ves, son exactamente iguales. Entonces voy a hacer el primero y una vez hecho el primero ya puedes repetir todos exactamente con el mismo paso a paso. Entonces voy a hacer el primero. Para hacer el primero vas a tener que coger 10 cuerdas. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Una vez que tenemos estas 10 cuerdas, que son con las que vamos a trabajar, vamos a dividir en dos grupos, 5 cada una. 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado. Ahora vamos a coger la primera, que es esta, y la vamos a inclinar. Y con estas 4 cuerdas siguientes vamos a hacer el nudo festón. Entonces, hacia arriba, esta cuerda. Damos vuelta, sale por aquí y estiramos. Esta cuerda de aquí nunca se mueve. La que se mueve es esta de acá, siempre. Una vuelta y una vuelta más. Dos. Así. Muy importante también, esta cuerda, que se llamará cuerda guía, siempre inclinada, de esta manera. Si la ponemos así, el nudo no saldrá recto, pero si lo inclinamos de esta manera, el nudo nos quedará inclinado. Entonces vamos a por la segunda cuerda y volvemos a repetir el proceso. Listo. Ya hemos ocupado las 5 cuerdas. Entonces ahora estas 5 cuerdas las reservamos acá. Vamos a coger estas 5 cuerdas nuevas y volvemos a hacer otra vez, pero esta vez hacia el otro lado. Sí, y hacemos así. Inclinamos de esta manera y empezamos a los nudos. Esta vez hacia el otro lado. Así. Pasa por debajo, sale a través del bucle, de esta manera y
hacia arriba. Una vez y dos veces con la misma cuerda. Listo. Ahora, como verás, está este agujero aquí, entonces tenemos que unirlo. Para esto vamos a coger esta cuerda y otra vez hacemos nudo festón. Y listo, ya tenemos la primera parte. Cogemos nuestras cuerdas, que son con las que vamos a trabajar, y vamos a hacer la siguiente parte del diseño. Cogemos esta cuerda y con cuatro cuerdas más volvemos a repetir el proceso. Inclinamos y con estas cuatro, nudo festón. Finalmente cojo esta cuerda, que es la cuerda guía anterior, y con las dos cuerdas guías hacemos el último nudo. Listo. Ya está esa zona. Ahora nos queda hacer el rombo que va aquí. Para hacer ese rombo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya las cuerdas divididas de esta manera. 5 hacia un lado y 5 hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a coger esta cuerda, que son aquí cuatro cuerdas, y esta es la quinta. Inclinamos y con todas estas nudo festón. Esto es solo de hacer nudos festones. De aquí hasta terminar el proyecto solo haremos nudos festones. Listo, reservamos las 5 cuerdas y cogemos las 5 siguientes, dejamos 4 libres, cogemos esta que es la quinta, inclinamos y nudo festón con estas 4 cuerdas siguientes. Ya tenemos esta zona. Ahora vamos a por la siguiente zona, en el cual vamos a reservar estas dos cuerdas de aquí. Entonces aquí nos quedaríamos con 8 cuerdas. Vamos a coger las cuerdas centrales, que son esta de aquí, inclinamos y nudo festón con las 3 cuerdas que tenemos aquí. Y lo mismo con esta de acá, tenemos 4 cuerdas, esta la inclinamos, que será nuestra cuerda guía, y nudo festón con estas 3. Y listo, ahora hay que cerrarlo. Para esto, vamos a coger estas 8 cuerdas que tenemos aquí, y vamos a dividir 4-4. Con estas 4 vamos a coger esta de aquí y la inclinamos y con estas 3 nudo festón.
Y ahora para cerrarlo, con estas dos cuerdas guías, las del final, otra vez otro nudo festón y así se cierra. Apretamos y listo, ya está cerrado. Ya tenemos el rombo interno. Ahora nos queda el rombo de la parte de fuera. Para eso vamos a coger estas cuerdas guías que habíamos reservado. Cogemos la primera y con estas cuatro cuerdas, otra vez, nudo festón. Y ya casi estamos terminando de hacer los rombos en esta zona. Y listo, ya terminé de hacer los rombos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger 10 cuerdas más. Por ejemplo, tenemos aquí 3, 6, 9 y 10. Cogemos estas 10 cuerdas y volvemos a repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. Si no lo recuerdas, puedes retroceder a este minuto que te dejo por aquí para que veas otra vez cómo hacer este de aquí y lo sigas paso a paso. Si ya sabes cómo hacerlo, pues continúa haciendo con todas las cuerdas. Muy importante, 10 cuerdas en cada uno de los patrones de rombo que tenemos aquí. Entonces aquí te quedará uno, aquí te quedará otro, así como en este diseño, ¿sí? Aquí uno, aquí está el otro, 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 otro y otro. En total te van a quedar 6. Una vez que tengas los 6 aquí, vamos a continuar haciendo otra fila de nudos festón en la parte de abajo, pero ya te explicaré cómo hacer. De momento vamos a hacer toda esta fila con este patrón de aquí. Y ya terminé los 5 rombos que me faltaban, ya tenemos algo así. Y ahora me queda hacer una fila más de nudos festones en esta zona de abajo. Para eso vamos a coger otra cuerda. Primero vamos a organizar todas estas cuerdas de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es súper sencillo, lo mismo que hicimos en la zona de arriba. Vamos con el primer nudo festón y volvemos a repetir el mismo proceso. Sí, y eso hacemos con todas las cuerdas. Y listo, ya hemos terminado toda esta zona. Entonces ahora tenemos estas 3 cuerdas que nos sobran aquí. Y lo que vamos a hacer es un nudo en cada una de las cuerdas. Y luego las cortaremos. Listo, ahora tenemos que hacer estos flecos de aquí. Entonces lo primero es ordenar las cuerdas. Una vez que ya las tengo todas ordenadas, voy a medir 10 centímetros. Y voy a colocar esta cinta adhesiva de esta cinta de pintor más o menos a los 10 centímetros y empiezo a cortar. Y listo, ya lo corté, ya lo tengo algo así. Ahora ya tengo las 3 piezas de macramé, que son estas de aquí y estas 2 para los filos. Ya tengo las 3 piezas y también ya tengo la tela, que la tengo por aquí. Son 2 pedazos de tela que los corté a 40 centímetros de largo y de ancho, que les quede el mismo ancho que las piezas que hicieron para que puedan colocarlas aquí. Una vez que tienen recortadas las 2 piezas de tela y las 3 piezas de macramé, las 5 piezas, ahora lo que nos queda es unirlas. Vamos a empezar a unir las piezas de la larga. Entonces, para esto vamos a coger nuestra pieza de tela y la vamos a colocar aquí, sobre. Sí, de esta manera. Lo que voy a hacer primero es pegarla un poco con silicón caliente para que no se me mueva, unas gotitas, y luego la voy a coser con hilo y aguja. Entonces voy a ponerle un pedacito de silicona por aquí, solamente para que no se me mueva y poder coser mucho mejor. Que me quede aquí, y otro pedacito por aquí, y listo. Esperamos que se seque, y ahora sí, por aquí voy a ir cosiendo con mi hilo y aguja. Y una vez que ya cosí las 5 partes, ya lo tengo aquí. Ahora acompáñame a ver cómo queda en la mesa del comedor.
listo. Así es como yo me queda este camino de mesa. Espero te haya gustado muchísimo el paso a paso y tú también lo puedes hacer para que te quede la mesa tan bonita como la mía. Hola, hola y bienvenidos a Coquete Macramé. En el video de hoy haré este camino de mesa. Miren, es súper largo, tiene 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Así que si quieren saber cómo hacerlo, continúen viendo el video. Para empezar a hacer este camino de mesa, necesitaremos una barra sin importar el largo de la barra, ¿sí? Solo la necesitaremos para colocar todas las cuerdas. Cogeremos una de las cuerdas que estábamos cortando, la partiremos por la mitad y la colocaremos en la barra haciendo el nudo al hombro. Ya tengo la primera y ahora como este nudo hacemos con todo el resto de cuerdas que tenemos. Y así es como me quedó cuando coloqué ya todas las cuerdas con el nudo alondra. Le di la vuelta a la barra para que me quede el nudo alondra de esta manera. Ahora vamos al siguiente paso. Para esto cogeré la primera cuerda, que es esta de aquí. La colocaré de esta manera, así, paralelo a los nudos alondra que tengo aquí, de esta manera. Y empezaré a hacer el nudo festón con todas las cuerdas que me sobran. Es decir, cogeré la siguiente y haré esto. Haré la siguiente, la volveré a coger y volveré a hacer otra vez el nudo alondra con la misma cuerda. Lo aprieto muy bien, ¿sí? Queden todos los nudos muy pegaditos. Cojo la siguiente cuerda y vuelvo a hacer otro nudo festón. Recuerden, 2 nudos por cada cuerda. Apretamos bien todas las cuerdas, unimos todos los nudos, todo que nos quede muy bien apretado, ¿sí? Y así vamos haciendo estos nudos festones con todas estas cuerdas. Y así es como me quedó esta zona de aquí, que ya hice toda la fila de nudos festones. Ahora vamos a empezar a hacer el diseño. Para esto, voy a coger una cuerda, la primera, y la dejaré libre. Ahora cogeré 4 cuerdas siguientes y haré un nudo plano o cuadrado. Si quieren aprender a hacer el nudo plano o cuadrado más detenidamente, les comparto un tutorial por aquí donde explico paso a paso cómo hacerlo. Y ahora haré un nudo más. Cogeré 4 cuerdas siguientes y volveré a hacer otra vez. Ahí
ahí ya tenemos los dos nudos. Ahora lo que voy a hacer es un tercer nudo aquí en el centro. Para esto cogeré dos cuerdas de un nudo y dos cuerdas del otro nudo y haré aquí otro nudo plano o cuadrado. Ahora cogeré esta cuerda que dejé de lado, la inclinaré de esta manera y haré nudos festones con todas estas cuerdas. Con esta, 1, 2, 3 y 4. La coloco así y empiezo a hacer nudos festones. Recuerden apretar muy bien. Hacemos un nudo con la misma cuerda y otro nudo. Siempre para hacer nudos festones son dos nudos con la misma cuerda. Ahora cogeré la siguiente y otra vez. Y ya completé mis cuatro cuerdas que tengo aquí con el nudo festón. Las dejo de lado. Esta de cuerda de aquí la dejo aquí, que la voy a utilizar luego, ya verán. Luego tengo aquí mis cuatro cuerdas restantes. Cojo esta cuerda de acá, ¿sí? Esta de aquí, la que está al lado, y vuelvo a hacer nudo festón en esta zona. ¿Sí? Y nudo festón con estas cuatro cuerdas más esta cuerda de aquí. Esta de aquí. Entonces, con estas 5 cuerdas, nudo festón. Así es como ya tenemos la primera parte. Cogeré mis 10 cuerdas y volveré a hacer exactamente este mismo triángulo. Dejaré una libre, que esta la voy a utilizar después, como ya saben, y empezaré mi nudo plano o cuadrado. Si ven, aquí utilicé 4 cuerdas y aquí utilizaré otras 4 cuerdas. Son 8 cuerdas. De momento voy utilizando 8 cuerdas. Ahora haré el nudo plano del centro. Utilizaré 2 cuerdas de cada uno de los nudos.
Ahora utilizaré esta cuerda de aquí que hemos dejado libre. Y con estas cuatro cuerdas siguientes haré nudo festón. Y ahora cojo la siguiente cuerda, que es esta de aquí, y hago nudo festón con estas 5 cuerdas, incluida esta de aquí, recuerden. Y así es como ya tengo el segundo, y así como estos de aquí, hacemos en esta zona de acá, que en total me saldrán 3. Ya tengo mis 5 triángulos o la mitad del rombo, ahora tenemos que continuar con el patrón. Para esto, voy a coger estas 5 cuerdas y las voy a dejar de lado. Ahora cogeré 10 cuerdas desde aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son todas estas. Con todas estas cuerdas haré otro rombo. Pero como ven, aquí ya tengo la mitad del rombo, ¿sí? Aquí tengo la mitad del rombo. Ahora tengo que hacer esta V aquí para hacer la otra mitad del rombo. Y aquí en el centro tengo que hacer nudos planos o cuadrados. Entonces voy a empezar con los nudos planos o cuadrados. Entonces, para esto, me voy a dirigir al centro, que es aquí, ¿sí? Entonces tengo 5 cuerdas hacia un lado y 5 cuerdas hacia el otro lado. Cogeré las 4 cuerdas centrales, que son estas de aquí, y haré un nudo plano o cuadrado. Listo, tengo el primero. Ahora voy a hacer el segundo. Entonces aquí tengo las 4 cuerdas. Divido por la mitad, 2 cuerdas hacia un lado, 2 cuerdas hacia el otro. Cojo estas 2 cuerdas más 2 cuerdas que tengo aquí y vuelvo a hacer otro nudo aquí con estas 4 cuerdas. Listo, ahora ya tenemos los 4 nudos planos. Ahora vamos a coger esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá para cerrar los rombos, ¿sí? Para completar, entonces aquí tenemos 10 cuerdas, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con los que hicimos este diseño de los nudos planos o cuadrados, 9 y 10, que son las cuerdas para cerrar. Entonces ahí es que ocupamos también nuestras 10 cuerdas para hacer este rombo. Entonces cogeré esta cuerda, la inclinaré y con estas 4 cuerdas siguientes, nudo festón. Igual que como hicimos en esta zona. ¿Listo? Ya tengo mis 4 cuerdas, ya tengo esta zona. Ahora hacer esta zona de acá. Cojo esta cuerda, que es esta misma, la cuerda guía, ¿sí? La inclino y nudo festón con estas 4 más esta de aquí. Como ya saben, como ya hicimos en la parte de acá arriba. Esta de aquí también. Entonces con estas 5 cuerdas. Y ya tenemos el primer rombo. Ahora tenemos que hacer en estas zonas de aquí 3 rombos más, aquí, aquí y aquí. Para hacer el siguiente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al centro, en esta zona de aquí, y cogemos 2 cuerdas de un lado, de este lado 2 y de este lado 2. ¿Sí? Ya tenemos aquí las 4 cuerdas y hacemos otro nudo plano o cuadrado.
Ya tenemos aquí nuestros 4 nudos, ahora vamos a cerrarlo. Para eso cogemos la siguiente cuerda. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la siguiente cuerda? Para no confundirnos. Vamos a contar desde aquí, miren, esta es la última cuerda que utilizamos para hacer el nudo plano cuadrado. Desde aquí hacia acá, 8 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí están las 8, la que está al lado, esta, es la 9, y la que está al otro lado es la 10, que justo coincide con esta de aquí. Siempre tiene que coincidir con la cuerda guía de esta zona. ¿Sí? Entonces cogemos esta, inclinamos y nudo festón con las 4 cuerdas siguientes. Y así es como les quedan ya los rombos. Entonces aquí me quedan hacer 2 rombos más, aquí uno y aquí otro. Así que eso voy a hacer ahora. Ahora vamos a continuar haciéndolo. Entonces ahora vamos a utilizar estas 5 cuerdas que habíamos dejado de lado. ¿Sí? Las vamos a unir al proyecto. Y vamos a empezar a hacer aquí otro rombo más. Y así haciendo rombos aquí. Aquí en total me quedarán 5 rombos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a empezar. Vamos a coger la quinta cuerda, que es esta. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta, que también es la cuerda guía de esta zona de aquí. La inclinamos y vamos a hacer nudo festón con estas 4 cuerdas. Empezando por aquí. Listo. Ahora tenemos que hacer la zona central de este rombo, que es estos 4 nudos planos de aquí, que ya sabemos cómo hacerlos. Ahora voy a cerrar este rombo cogiendo esta cuerda de aquí, que es esta cuerda guía, la inclino y nudo festón con 4 cuerdas. Y ya hice el primer rombo, ya completé esta V. Ahora para hacer los siguientes rombos, los 3 siguientes rombos, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo con estos rombos de acá arriba. Coger las 4 cuerdas centrales y empezamos a hacer un nudo, luego cogemos las siguientes cuerdas y hacemos los 4 nudos y luego lo cerramos, ¿sí? Exactamente lo mismo que hemos hecho con estos rombos de acá. Hacemos aquí, aquí y aquí. Ya hice estos 3 rombos, ahora haré este rombo final utilizando estas 5 cuerdas que no habíamos utilizado anteriormente. Contaré 5 cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 son las que voy a utilizar y voy a hacer aquí una diagonal con nudos festones. Cogeré esta cuerda, que es mi cuerda guía, que es esta de acá arriba, así que va hasta aquí. La pongo así y nudo festón con estas 4 cuerdas. Y ya tengo aquí la primera parte del rombo. Ahora aquí haré la zona central con los 4 rombos, que ya sabemos cómo hacerlo. Y así es como me quedaron ya los 5 rombos. Entonces ahora, para continuar haciendo el proyecto, es muy sencillo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo con esta fila de aquí y con esta fila de acá. Entonces, como vieron aquí, hicimos 4 rombos, 1, 2, 3, 4 en la primera fila. Y en la siguiente fila hicimos 5 rombos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para hacer la siguiente fila, lo que haremos son 4 rombos aquí, que los podemos diferenciar facilísimo. Miren aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo mismo que hicimos aquí, lo replicamos acá. Una vez que ya tengamos esto replicado acá, pues tendremos que hacer la fila de 5, tal cual como la hicimos aquí, ¿sí? Entonces aquí vemos la fila de 5 y así vamos haciendo. Hacemos una fila con 4 rombos y otra fila con 5 rombos. 4 rombos, 5 rombos y así hasta llegar a la altura deseada. Entonces este patrón de aquí, esta franja de aquí, la vamos a repetir varias veces. Ya casi tengo terminado el camino de mesa, ya hice todos los rombos. Ahora ya voy a hacer la última parte para que vean cómo lo cierro. En este paso haré la fila de los 5 rombos. Como ustedes ya saben, pues hacen primero una fila de 4 rombos y luego otra fila de 5 rombos. Entonces aquí tenemos la fila de 4 rombos y ahora aquí haré una fila de 5 rombos. Pero no haré todo el rombo completo, sino que lo haré solo por la mitad. Por ejemplo, solo estos 3 nudos planos o cuadrados. Así que vamos a hacerlo ahora. Sí, entonces para terminar siempre les aconsejo que terminen así, con este 5 rombos, con esta fila de 5 rombos, ¿sí? Pues aquí, ustedes ya saben, haremos nuestro primer nudo plano. Listo, ya tenemos los 3 nudos, así que así lo vamos a dejar, ¿sí? Ahora haremos lo mismo con estos 5 rombos de aquí, haciendo 3 nudos en cada uno de estos. Y ya terminé con estos rombos de aquí, haciendo los 3 nudos planos o cuadrados. Entonces aquí, como ven, me va a quedar una línea recta, ¿sí?
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Cogemos esta cuerda de aquí, que sería la cuerda guía, que es la primera cuerda. La ponemos así, horizontal. Y vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas. ¿Sí? Apretamos muy bien. Y ya terminé toda esta fila de nudos festones, ya me queda así. Ahora solo me queda arreglar estos flecos. Para esto voy a cortar estos sobrantes. Y ya más o menos tengo cortado. Ahora voy a cepillarlo un poquito. Y ya tengo estos, ya los cepillé un poquito y ya tengo estos flecos. Ahora voy a hacer los flecos del otro lado. En este lado de aquí, como ven, es el lado de la barra. Sí, que le coloqué la barra. Ahora lo que voy a hacer es quitarle esta barra. Entonces voy a cortar estos nudos alondra por esta zona de aquí. Lo que puedo hacer es o quitar la barra de esta manera, así poco a poco voy quitándola, o si no, también más fácil es cortar aquí por la mitad del nudo alondra. Sí, voy cortando y que me van quedando las cuerdas, miren, aquí me van quedando los flecos, y así voy cortando cada una de ellas. Ya corté todas las cuerdas, ahora voy a sacar el palo, miren, de esta manera, sale facilísimo. Y aquí ya tenemos los flecos. Entonces ahora lo que voy a hacer es otra vez cortar los flecos a 6 centímetros, cepillarlos un poco como hice en la parte de abajo y ya lo tendríamos. Y así es como me quedó este camino de mesa. Espero les haya gustado muchísimo el paso a paso y lo puedan hacer. Y les recuerdo que este camino de mesa es laborioso de hacerlo, van a llevar bastantes horas, así que no se impacienten y poco a poco lo van a lograr hacer. Y si les gusta el macramé, pueden suscribirse en este botoncito de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Y también si quieren saber más videos de macramé, no duden en visitar estos de por aquí porque están súper entretenidos y les cuento truquitos que nadie les dice. Así que a ver esos videos.